Bueno, las bolsas que se van a retirar, las que ya sabemos ahorita, es las bolsas de los centros de conveniencia, ¿verdad? Es que son las bolsas de plástico, que es de un solo uso, que por lo menos que es de un solo uso y se tarda mucho en desintegrar, pues se va a retirar, lo cual creemos que es una medida a la que estamos completamente en favor. Va a haber que adoptarnos. Todo cambio, pues muchas veces requiere de atención especial y lo que nos vamos acostumbrando, buena medida. En cuestión de las bolsas de basura, ahí todavía tenemos algunas dudas en cuanto a lo que va a marcar la ley, porque se establecía mucho que era sobre centros comerciales y las bolsas de basura puede, tenemos la idea de que esas no van a aplicar. Un problema muy grande para la recolección de basura, más ahorita que la idea es retirar los tambos de basura, a lo cual no hemos podido llegar, que esa es la idea final, para que la recolección sea más continua y más rápida y más eficiente, será quitar los tambos de basura y que se queden las puras bolsas. ¿Cuánto tiempo nos ahorraremos a las personas que están recogiendo los tambos, subiéndolos en la ciudad, que son muchísimos? Y es un problema grande y fuerte que presenta la empresa recolectora aquí del municipio, es rotación y falta de personal por lo mismo. Entonces, de las ideas principales que se han tenido es retirar los tambos para ser más eficiente, como les digo, y hacer que sea más rápido. De retirar las bolsas de basura también, pues si nos tuviéramos que ver en una solución para el municipio, para la recolección de la basura.